Descubro mapas antiguos de Perú, Huescán. Ya los presidentes, donde hubo muchos de la Marina de Guerra del Perú, sociedad. Y ahí estaba, creo, su padre. Claro. Que ha sido miembro el 12 de abril 1947. Sí. Y quisiéramos, señor presidente, si lo permite, como presidente nato, también pedirle que ponga su nombre y su firma. Aquí en el 26. Sí. Seguidamente, la imposición de la medalla de oro, arquitecto Fernando Belaúnde Terry, de la Sociedad Geográfica de Lima, al señor presidente constitucional de la República, Pedro Pablo Kuczynski Godar, a cargo de la doctora Nicole Bernex Weiss, presidenta de la Sociedad Geográfica. Asimismo, se hará entrega del diploma y resolución por parte de la doctora Nicole Bernex Weiss. Doctora Nicole Bernex, merci beaucoup, muchas gracias. Señores expresidentes de la sociedad, amigos todos, general, es un placer estar aquí. Yo creo en la geografía, porque siempre me fascinó desde el colegio. Sí teníamos clases de geografía en mi época. Y había un profesor inglés en el Markham, que después se transformó en profesor de geografía en la Universidad de Londres, y que nos inculcó el sentimiento, la realidad de la geografía de los mapas. En el Perú, mucha gente no entiende la geografía. Y eso lo he visto en mi campaña, mis campañas por el Perú, desde que acompañé a Belaúnde en su campaña del año 80, durante la década de los 60, que también lo acompañé en muchos viajes. Y ahora en las últimas dos campañas que tuve, mi avanzada, a veces se equivocaba. Estábamos en Satipo, por ejemplo, y teníamos una cena en Oxapampa, y me decía uno de mis secuaces, en una hora estamos ahí. ¿Cómo le digo? Son 4 o 5 horas mínimo, ¿no? No, vas a ver. Y después, yendo de Andahuaylas, Abancay, no, una horita larga, ¿no? Nos pasamos todo el día. Y además, el grupo se dividió en dos, unos dijeron el camino es por aquí, los otros por allá, y yo me fui por la derecha y llegué pues más o menos a tiempo, y los otros llegaron después de la cena, perdidos. El Perú es un país de 1000 valles. De un valle al otro no se sabe qué pasa. Ayer
sobrevolando la Sierra de Junín en búsqueda de quizás una vía alternativa a la carretera central, veíamos lo complicada que es la geografía del Perú. Y yo lo aprendí de joven porque mi padre, cuyo nombre está ahí en el libro de firmas de la sociedad, nos llevó de chiquitos, primero a Iquitos, y después cambió su trabajo de la selva a la sierra y nos pasamos varios meses en San Antonio de Esquilache, 5.000 metros de altura. Y no hay nada como eso para despertar los instintos geográficos después de un buen soroche que duró varios días. Yo he viajado por casi todo el Perú, hay algunos sitios que no conozco. Y he viajado durante mi vida profesional por casi todo el mundo. De los países grandes, solo dos no he visitado, Indonesia y la India. Todos los otros conozco. Conozco, es pretencioso decir eso, porque uno en el fondo nunca conoce un país hasta haber estado pues ahí años, ¿no? Tan es así que cuando yo trabajaba en Nueva York y me ocupaba de diversos países, incluyendo Australia, recuerdo una vez que estábamos yendo de Londres a Australia, vía Singapur, y mi secretaria siempre ponía doctor Pedro Pablo Kuczynski. Y yo le dije, no ponga eso, yo no soy doctor. No, es que hay que poner eso. Y andábamos en el Qantas y en medio de la noche gritan, doctor Kuczynski, el parlante del avión. ¿Qué pasa? No, es que alguien está tratando de salir del avión. Estábamos a 40.000 pies. Y usted es el único médico en este avión. Yo no soy médico, ¿no? Y mirando mi reloj dije, bueno, debemos estar encima de Afganistán. Y efectivamente estábamos encima de Afganistán. Entonces yo dije, bueno, miren, ¿tienen una camisa de fuerza en el avión? Sí, sí tenemos. Bueno, póngansela al sujeto este, que era un australiano que había tomado demasiado. Y que quería abrir la puerta, claro que la puerta no se abre. O sea que aún ahí mis instintos geográficos me ayudaron a saber más o menos por dónde íbamos. Yo creo que es fundamental integrar el Perú. Yo colecciono mapas antiguos, como le dije a la doctora Nicole, colecciono mapas de Wisconsin, porque mi esposa es de Wisconsin, del Perú, porque soy de aquí, estamos aquí, y otros países más, y tengo mapas muy antiguos, algunos en Estados Unidos, otros aquí, y los mapas se venden de acuerdo a su exclusividad, ¿no? Yo tengo mapas del siglo XIV. Y el otro día en Nueva York, de pasadita nomás, pasé por Paul Cowan, que es uno de los grandes distribuidores de mapas antiguos, y me mostró pues un montón de cosas que valían mucha plata, ¿no? $35,000, $50,000, no, le dije, mira, yo aquí lo más que tengo es $100. Y me sacó un mapa
del doctor Larrabiur, canciller de la República en 1906, que es un mapa del Perú que se come casi todo el Ecuador, y una partecita de Chile que se quería recuperar. Y que lo más interesante del mapa, aparte de mostrar las rutas de navegación y a dónde estaban los puertos, es en una esquinita un mapa de Inglaterra a la misma escala. Y se ve que Inglaterra pues cabe en Arequipa, Moquegua y Tacna más o menos. Y demuestra cuán grande es el Perú. Claro que el Perú en área es más pequeño que Mongolia. Mongolia tiene 1.500.000 kilómetros cuadrados, el Perú 1.300.000. Y cuando por primera vez hablé con el presidente de Estados Unidos hace varios meses atrás, me dice, ¿y cómo es el Perú? Le dije, mira, es del tamaño de Alaska. Ah, eso sí, lo entendió. ¿Y cómo es la costa? Me dice. Bueno, le dije, la costa es como si vas de Maine hasta la Florida. O sea, son casi 3.000 kilómetros. O sea que es un país inmenso. Y todavía no totalmente mapeado. Y eso lo descubrí en el año 69, cuando me tuve que ir caminando del Perú por Macará, el sur del Ecuador, y con Carlos Rodríguez Pastor, que era mi compañero en esta expedición, teníamos un mapa de la Fuerza Aérea Norteamericana. Y eso nos permitió llegar al otro lado, porque si no hubiéramos estado completamente perdidos. Lo único que teníamos era la luna y el sol y nos hubiéramos perdido. Pero caminamos 2-3 semanas gracias a ese mapa por una semiselva de algarrobos, cosa que no le recomiendo a nadie hacer porque es bien difícil caminar por ahí. O sea, hay todavía mucho, mucho que explorar en el Perú y yo me comprometo aquí a poner en el currículum geografía. Estuve en un colegio en Huancabamba hace poco y había una clase de geografía, a pesar de que no estaba en el currículum, ¿no? Y había un mapa del mundo sin los nombres de los países. Y claro, los chicos estaban bien entrenados, porque yo mostré Islandia y una chiquita de 10 años sí sabía que era Islandia. O sea que facilidad para aprender hay. Lo que hay que hacer es motivar y sobre todo ahora que el mundo cambia, calentamiento global, el cambio climático, la destrucción de los glaciares, la subida de las costas, la subida del mar, todo eso hace que tenemos que estar muy conscientes de nuestros alrededores. Y para eso tenemos que estudiar geografía, promover la geografía y también la geografía económica para entender un poco por qué la gente vive como vive, por qué vive en este sitio y no en otro. Eso es lo que les quería decir y acepto con humildad esta medalla. Yo soy uno de los pocos ministros supervivientes de los gobiernos de Fernando Belaúnde. Y por eso, pensando en él, me es muy grato, un gran honor recibir esta medalla.
Muchísimas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.